Extraordinary dream. ¡Shay! El coronel Monroe nos lo ha contado todo. Eres un necio. Pero gracias. Maestro Cormac, siento molestarlo cuando apenas ha salido de su convalecencia. No, ya me he cansado de estar encerrado. ¿Entonces podría ayudar a un amigo a salir de un problema? Ha descubierto a un grupo de delincuentes que fabrica armas extrañas. Mírelas. Balas tan ruidosas y brillantes como petardos. Si tuviéramos un momento a solas... Se llama Christopher Gist. Y puede que esté en apuros. Temo que estos brutos lo cuelguen como a un perro. No dejaré que estos bandidos se cobren otra vida. Bien. Los villanos están atrincherados en el viejo Fort Arsenal. Tengo asuntos urgentes en Albany. Dígale al maestro Gist que me busque allí. Oído cielo, van a ahorcar a un hombre en el antiguo fuerte. Sería una pena que nos lo perdiéramos. Encantado. Pero, ¿qué haces aquí si no es mucho preguntar? El coronel me envía. Ah!
Bien, Sei. Hiciste que salieran corriendo de su guarida. Bah, buscaba un nuevo lugar para vivir. No pongas tu nombre en la puerta aún. Puede haber algunos hombres más en su nave. Mira, su pájaro ha puesto el nido justo ahí. ¿El Morrigan? ¿Qué está haciendo aquí? Ese es mi navío, amigo. Discúlpame, pero debo ir a arrebatárselo a esos patanes. ¡Espera! No puedo permitir que lo hagas solo. Entonces ayúdame. No bajes la guardia, Sei. Hay delincuentes por todas partes y la mayoría de ellos aparentan ser ciudadanos ejemplares. Y han acosado a las personas que cuidaron de mí hasta que me recuperé. Parecen buenos tipos. ¿Lo son? Quizás los conozcas. Son Barry y Cassidy Finnegan. No los llegué a conocer, pero sí a su hijo. Cuidado, no sabemos dónde estarán estos rufianes. Puedes atraerlos haciendo ruido. En realidad tengo algo mejor que eso. Vaya, parece que ya eres capaz de encargarte de estos asuntos. ¿Sabes? Encontraré una nueva tripulación para tu navío por si debes partir de inmediato.
Es una buena nave. Y ya he encontrado una tripulación para ella. Aunque dejé un puesto sin cubrir. Dime, Sei, ¿tienes un primer oficial? Se fue hace mucho. Me presento para el puesto, capitán. Bienvenido, pues. Como tu primer oficial, ¿puedo sugerir el siguiente destino? El coronel espera que le dé noticias. Eso pensaba yo. El coronel Monroe irá a Albany. ¡Perfecto!